Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos aquí, que ya vamos a hacer la primera comida del día, que sería el desayuno. Y en este caso pues tenemos dos mandarinas para David y una manzana para mí. Y esto lo acompañamos pues con un café y luego unos batidos de estos que vais a ver por aquí. Son batidos de estos como para gente desnutrida, gente que no puede a lo mejor masticar, etc. Son justamente, nos da un amigo que muchas veces pues tiene muestras o se los regalan, a él no le gustan y al final pues nos los comemos nosotros. No es el típico batido de chole que a lo mejor puedes encontrar en el supermercado, sino que estos batidos pues por ejemplo no llevan azúcares y todo lo que llevan pues son vitaminas, hierro, aminoácidos, etc. Es decir, son batidos pues que en un principio cada batido de estos podría sustituir a una comida. Entonces, aprovechando que están buenos y que tenemos varios, pues empezamos el día pues con uno de ellos. En mi caso es uno de chocolate y el de David pues es de vainilla con el café. Bueno, ya hemos hecho varias cosas que teníamos pendientes por la mañana y vamos con el primer entrenamiento del bici. El objetivo hoy, pues hacer unas 2 horitas de BTT. Y como podéis ver, hace un día espectacular. Hoy justamente, ayer diluviando y hoy pues mirad qué día hace. Hoy, la verdad es que encima hoy, las sensaciones brutales. Se podría decir que desde que volví de la lesión, hoy sería el primer día que de verdad estoy disfrutando de hacer deporte. No tengo molestias y encima no es que me encuentre bien, sino que encima noto que avanzo y que voy más o menos a un buen ritmo. Cuando las anteriores veces pues siempre iba un poquito pues petao, arrastras, con el gancho, con molestias. Yo ya os digo que genial, así que yo creo que vamos a empezar el último mes de febrero con el tema de la dieta, el ejercicio y todo. Yo creo que va a ser un muy, muy, muy buen mes y que vamos a llegar a Murcia, si no es al 100%, pues casi al 80, 85, 90% seguro, porque ya os digo que ahora las sensaciones son muy buenas. Si encima vamos bajando peso, va a ser aún mejor. Así que vamos a seguir con la ruta. Ahora llevamos 90 minutos y nos queda pues ya la vuelta a casa. Hoy vamos a hacer prácticamente más de 1000 positivos y en menos de 2 horas, que está bastante bien. Yo creo que es de los mejores días desde hace mucho, mucho tiempo. Y también hay que decir que, por ejemplo, mirad esto de aquí. Hoy me he olvidado pues el botellín y de comida hoy no he metido nada. Lo de la comida sí que estaba previsto, el no traerse nada para las 2 horitas, pero el tema del botellín pues cuando me he dado cuenta ya estaba abajo y no me apetecía volver a subir. Así que hoy la ruta pues a palo seco, pero ya voy teniendo un poquito de sed porque encima me he abrigado demasiado y hoy hace pues bastante calor. Ya hemos terminado de la ruta y al final hoy, lo que he dicho, de las mejores rutas desde hace mucho tiempo. 2 horitas, 32 kilómetros a 16 de media y con 1000 positivos. Así que contentos. Y ahora más que nada vamos a lavar la bicicleta, que la tenemos un poco guarra y al final si no luego se me estropea y me echan la bronca. Y ahora sí que sí, pues la tenemos limpia y perfecta para las próximas salidas. Un poquito de aceite y como nueva. Y para comer, como seguimos con lo del reto de los 30 días y teníamos ya bastante hambre, pues nos hemos hecho 200 gramos de arroz con 200 gramos de claras, 2 huevos enteros y de postre pues 2 kiwis. Y eso es la comida que tenemos hoy, que más o menos vienen a ser unas 500... 600 calorías, que está bastante bien. Y nos vamos ya al gimnasio y como seguimos con la reta, ahí con el reto, pues David está comiendo 2 piezas de fruta y yo me estoy tomando otro batido de estos con una pera. Entonces más o menos por lo mismo son unas 250 calorías y seguimos pues con el reto, con los objetivos. Y nada, vamos al gimnasio que si no vamos a llegar al final tarde. Vale. Siempre. Seguimos cumpliendo, también con los de llegar tarde, pero en fin, vamos ya para el gimnasio. Hola,
terminado el rodaje. Y al final nos han salido pues los 35 minutos a los 7 kilómetros de siempre. Pero esta vez hemos ido ya a 5.00, porque aquí el señor me llevaba con el gancho. Y lo bueno es que ya las pulsaciones me salen a 144. Hemos bajado el umbral aeróbico de 5.20 a 5, que está bastante bien. Con las mismas pulsaciones ya estamos rodando a 5, que se acerca a los ritmos que queremos hacer en los 100 kilómetros de Murcia. Ya hemos terminado el gimnasio y nos vamos otra vez para casa. Y de postre del gimnasio, el recovery de 226. En este caso pues hemos tomado pues el de yogur. De yogur de limón. Un poquito de brócoli, setas y champiñones y pechuga a la plancha, que son más o menos pues eso. Fruta tenemos la manzana. Entonces más o menos pues eso, la proteína y un poquito pues de verduras y la fruta. Y luego pues nos haremos una infusión de esas de tipo digestión y supongo que con eso habremos terminado el día de hoy. Y nada, un día más que hemos completado con el reto de los 30 días.